En el reporte de las atenciones médicas en la sala de emergencia del Hospital General del Sur durante la noche del jueves, se destacan atenciones de personas que sufrieron accidentes viales, según lo dice la doctora Isis Paz. Pues como usted lo comenta, ¿verdad? Son múltiples las atenciones que recibimos a diario en la zona de la emergencia. No dejamos de recibir también lo que son accidentes viales, ¿verdad? En estos, pues característicamente los producidos por motocicleta. Recibimos el caso de una joven y de un muchacho también, ¿verdad? Ayer, quienes pues sufrieron varios traumas a lo largo de, pues, de todo su cuerpo. Esto debido a un accidente provocado pues en motocicleta, ¿verdad? Que les dejó como lesión hematoma y diferentes golpes. Ninguno es con un efecto de gravedad, ¿va? Por lo que no han sido necesario referirlos a Tegucigalpa, y pues ellos se les dio su manejo en el momento de recibirlos y posteriormente dados de alta, ¿verdad? Para seguir el manejo. La doctora Paz resaltó la atención de un bebé con trauma en la zona de la cadera. También recibimos otro caso, ¿verdad? De otro trauma, quien lo sufrió un paciente de un añito. Este niño pues es procedente de Namasigüe, del Obraje, y pues él ingresó con un diagnóstico de trauma de cadera por aplastamiento. Refiere que, bueno, el bebé es pequeñito, ¿verdad?, de un año, entonces sufrió un trauma con un adobe y esto pues le provocó problemas en la zona de su cadera, ¿verdad? Por lo tanto, pues fue traído al hospital en la emergencia de pediatría, donde pues se le está dando el manejo. La ventaja que tenemos con los casos de estos pequeños es que sus huesitos todavía son nobles, ¿verdad? Están en proceso de formación y pues esperamos que este caso sea un resultado favorable al final, ¿verdad? La evolución de este pequeñito. También se registró el primer caso de dengue atendiendo a un niño en el sanatorio, tal como lo describe la doctora Paz. Resulte favorable la evolución. Y otra de las incidencias es que tenemos ya el primer caso reportado de dengue, ¿verdad?, que ingresa en esta temporada. Es de un niño de 13 años, él es procedente de la zona de Liure, El Paraíso. Este, pues, casos de dengue, pues tenemos varios ya en esta temporada, empiezan a surgir estos casos de dengue, ¿verdad? Y pues hacerle un llamado a la población en general para que puedan mantenerse bajo las reglas y los cuidados necesarios y que deben de ser indispensables en cada uno de sus hogares, ¿verdad? La manipulación de desechos, la manipulación o limpieza también de lo que son las zonas de los patios, ¿verdad? Las llantas, hasta en una pequeña chapa puede crecer, ¿verdad?, lo que es la larva. Entonces, sí es importante tener esto en consideración. De esta forma, pues, se evita esta enfermedad que en muchas ocasiones ha llegado a ser mortal para algunos pacientes. Según el reporte médico, 3 personas ingresaron graves por problemas de hipertensión. Pues fíjese que, gracias a Dios, empezar, ¿verdad?, comentando de que ayer llovió, ¿verdad? Esta es una noticia súper positiva, ya que esto pues viene a disminuir las altas temperaturas que han sido pues en algunos de las ocasiones los causantes de que estos pacientes pues nos lleguen graves, ¿verdad?, a la emergencia con hipertensión arterial, a veces con emergencias hipertensivas, las cuales pues nosotros aquí en el hospital contamos con el manejo, ¿verdad?, en cuanto a tratamiento, y en algunas otras ocasiones es debido a que el paciente pues tiene un mal apego al tratamiento o un abandono del mismo. Entonces, de comentar, ¿verdad?, que estos casos los recibimos con frecuencia en la emergencia, y no solamente por las altas temperaturas, sino que hay otros factores también que influyen. Esperamos que estas lluvias, pues que son de bendición, ya vengan a disminuir esta ola de calor que hemos tenido estos últimos días y que también ha provocado consecuencias en las personas. La doctora Isis Paz, aunque aclaró que no tenía la historia clínica de una paciente que supuestamente no fue atendida pese a tener asma y además fue despachada mientras llovía por el personal hospitalario, esto manifestó la galena. Pues desconozco, ¿verdad?, el caso. Sería bueno tener el nombre de la paciente, ¿verdad?, y a la persona. Siempre es importante hacerle saber a la población, si usted en algún momento llega a que le brinden una atención, ¿verdad?, buscando una atención a la emergencia y no se le atiende por alguna razón, hacerlo saber, ¿verdad?, o notificarlo. Si es de noche ese día, pues desplácese al día siguiente, ¿verdad?, para que pueda expresarlo. Si usted anda papel y lápiz, en la emergencia hay buzones que son de queja también. Ahí puede depositar usted su queja. Esas quejas son leídas y son dadas, se les da respuesta. Puede apuntar su número de teléfono, puede apuntar su nombre, ¿verdad?, para poder nosotros gestionar y ver de qué forma, qué fue lo que ocurrió. No todos los casos son iguales, ¿verdad? Hay que evaluar cada uno de los casos. No creo yo que alguien se haya negado
llegado a atender a alguna persona con crisis asmática. El asma es una enfermedad, ¿verdad?, que provoca dificultad respiratoria, y en el peor de los casos, pues, si la persona tiene una dificultad muy pronunciada, pues, es la muerte, ¿verdad?, en pocas palabras. Entonces, nosotros como médicos que estamos en las áreas críticas, ¿verdad?, en ocasiones trabajando en los lugares de la emergencia, y el personal que está aquí a cargo, ¿verdad?, desempeña una gran labor y no ignora ese tipo de cosas. Nosotros tenemos disponibles nebulizadores, tenemos disponibles oxígenos, tenemos el tratamiento para crisis asmática, y la crisis asmática puede clasificarse en diferentes niveles, ¿verdad? Hasta la leve, la moderada y la severa. Si hubiese sido el caso de una crisis leve, ¿verdad?, el paciente se le da manejo, pero de igual forma debe de esperar, ¿verdad?, a ver su turno en la emergencia. No sé qué tan colapsada estaba el día de ayer la emergencia, desconozco eso, pero nosotros como médicos sí evaluamos, ¿verdad? El tiempo de espera en la emergencia es de acuerdo a los colores del semáforo. Está el rojo, está el amarillo y está el verde. Creo que esta educación también hay que brindársela a los pacientes para que a veces ellos no se desesperen y puedan hacer espera, ¿verdad?, al interior de la sala, y que se le pueda dar el manejo, ¿verdad? La paciente que sufrió este tipo de acción, ¿verdad?, se puede aproximar, con gusto le podemos atender y ver qué fue lo que pasó. Y en relación a una gotera en el área de caja de la farmacia del hospital, la doctora Paz dijo que iba a investigar. Ah, ok, mire, no sé, yo en la noche no estoy aquí, ¿verdad?, en el hospital, ¿verdad?, desconozco cómo fue esa situación. Puedo aproximarme a la zona de caja, como se lo menciona, para poder investigar qué es lo ocurrido y con las personas, pues, de mantenimiento hacer un trabajo en equipo para que pueda solventar cualquier dificultad que se presente ahí. Vamos a investigar a ver qué es lo que ocurre, porque la idea siempre es proteger, pues, las instalaciones del hospital y, por sobre todo, pues, la seguridad de nuestros pacientes, que son a quienes nos debemos. Entonces, agradezco que me mencione esto, ¿verdad? Y vamos a gestionar para ver qué es lo que ocurrió el día de ayer en horas de la noche. Esto fue lo más relevante de las atenciones médicas registradas en el área de emergencia del Hospital General del Sur, informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Puskás Álvarez.